Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Lord de Valorant. Esta vez toca explicar todos los audios que nos va a traer la actualización 4.11 del juego, ya que en esta ocasión tenemos el mismo email de Chamber de la actualización 4.10, por lo que si quieres ver la explicación de ese mensaje, aquí puedes verlo. Ahora, entrando en los nuevos mensajes de voz que nos ha traído la actualización 4.11, el primero es Keio, quien nos da un informe de la misión del protocolo Valorant en Lisboa. Brimstone, el equipo viene de regreso de Portugal. Exploramos cada centímetro de la ciudad hasta el último ladrillo. Si el mapa aquí en Alpha coincide con el de Omega, nos sentiremos como en casa. Ahora, tú solo tienes que encontrar esa radianita. El informe de exploración que mandaste se ve bien. Fue muy inteligente enviar a Killjoy y a Neon. Ellas conocen mejor el portal. Si algo sale mal durante la misión, lo solucionarán. Nos vemos en unas horas. La explicación de este audio no es tan compleja. El protocolo Valorant está estudiando el terreno para que cuando toque viajar a Tierra Omega no encontrarse con ningún problema. Por otro lado, y siendo un reporte más detallado, tenemos el audio de Sova. Comandante, regreso con buenas noticias. Algo inusual en estos días, pero muy bienvenido. Mi misión en Lisboa Alpha fue un éxito por dos motivos. Primero, el invento de Killjoy funcionó sin problema. El radiómetro dimensional puede calcular la malla Alpha Omega con un margen de error del 2%. ¡Y extraordinario! O eso me dijeron. Killjoy se fue gritando antes de darme una mejor explicación. Segundo, las lecturas confirman nuestras proyecciones. El tejido de radianita de nuestro lado es fuerte. No hay peligro inminente de que Omega nos alcance. Podemos reubicar nuestras defensas a sitios más vulnerables. Yo sugiero S-43, pero es un tanto controversial. Y espero con ansias mi próxima misión. Hasta entonces. Bien, como escuchamos en el mensaje, Killjoy ha construido un dispositivo el cual puede calcular la malla Alpha Omega. Esto, aunque no lo mencione tal cual, es gracias también a Neon, ya que Neon está conectada a la red de Radianita de la Tierra. Esto lo sabemos gracias a que la misma Killjoy nos contó este dato sobre Neon cuando ella llegó a trabajar con el teletransportador. ¡Hola, Brim! Neon y yo empezamos a trabajar para reiniciar el portal. Hasta ahora todo bien. Se ve nerviosa, pero me agrada. Y su poder es más de lo que podría haber imaginado. La bioelectricidad dentro de su cuerpo está literalmente enlazada con la red de radianita de la Tierra. ¿Sabes lo increíble que es eso? ¡Ni siquiera debería ser posible! Ay, parece que Chamber tenía razón esta vez, pero no le digas que dije eso. Todavía estamos trabajando en estabilizar la conexión entre nuestro lado y Omega, pero lo lograremos. Tal vez sea el momento de empezar a planificar la misión para cuando consigamos pasar. Suena un trabajo para Brimstone, ¿ya? ¡Buena suerte con eso! Lo segundo que dice el audio es que el tejido de Radianita por parte de Alpha es fuerte, por lo que esto podría confirmarnos la escasez que se vive en Omega. Que ojo, a pesar de que exista una escasez en Omega, no significa que este sea un panorama desolado, solo que simplemente existe escasez de este material. Ahora, de S-43 la verdad es que no sabemos nada, pero seguramente es el nombre clave de algunos de los mapas ya existentes, como lo es el nombre clave S-22 para Icebox. Si nos fijamos en la tabla de operaciones actualizada, esta vez hay un círculo que encierra una de las dos terminales, y justamente esa terminal está cerca de la ubicación del mapa de Ascen, por lo que posiblemente este sea el lugar al que se refieren con S-43, ya que la ubicación de ambos lugares es muy cercana. Esto es todo lo que trae la actualización 4.11 del juego. Si te gustó, dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.